Centro de Marcelo Angulo buscando la cabeza de Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Salaverry! ¡Gol! Lo había hecho en el partido de ida, ahora se come otro gol aquí. No va bien abajo, la pelota que le pasa, rápido lo sorprende y estamos a mano. ¿Cómo empezamos? De todas formas, aún clasifica para la próxima ronda Bolívar. Angulo, Marcelo Gómez. La domina Salaverry. Encara Gatti Ribeiro, no puede con el Reyes. Pasando Salaverry, gran remate, propone el arco. Ah, esto es increíble. No, es increíble. Pusieron la cámara, el ojo del halcón en el tenis. Pero esta pelota, lo miren el juez de línea. Sale corriendo y no. El remate. Posición adelantada totalmente pasiva. Y pero la pelota del golazo. Vale doble. No entiendo. Realmente esto no lo puedo entender. Casi. ¡Salaverry! La tocó el arquero y es córner. O pegó directamente en el travesaño. Para mí raspó el travesaño el remate de Salaverry. A puro tiro libre se acerca a Universitario. Frente al rival. Está retrocediendo Caicedo. Caicedo. Ibarra. Uy, qué lío. Está para el empate. No será. Acá está para empatarlo. ¡Gol! Salaverry. Exactamente lo que hizo Ibarra, que después la completó con un penal. Menos mal que había muchos jugadores bolivianos involucrados en la maniobra. Y esta vez resolvieron bien. Se confundieron, se confiaron. Lo de Ibarra fue un mamarracho. Llegó el pase atrás. Dos veces hizo bien la jugada a Rodríguez, porque dos veces pasó la pelota a un compañero que estaba mejor ubicado. El último, Universitario de Sucre. El Nacional, sobre todo su arquero Ibarra. Mucha distancia Salaverry. Muy bien ejecutado. 2-2. Pero está quebrando el servicio en estos momentos
el equipo mexicano, que tiene un gol de ventaja, y Rizzo entonces ahora para Atlas de Guadalajara. Yeah.